Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con ustedes, hoy estamos jugando, bueno, hoy estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 y os vengo a enseñar algo realmente increíble. El último día jugamos una misión bastante épica y una misión que no pudimos completar. Esta semana toca hacer una misión un poquito más guay, un poquito más bonita, por así decirlo. He completado mi setup, pronto os lo enseñaré porque creo que queda bastante bien el setup que me he montado. Y además creo que vamos a disfrutar de muchas partidas en este canal. Y para ello necesito que le deis al botón de like. Es muy importante que le deis al botón de like y que os suscribáis al canal, porque creo que os va a gustar lo que os voy a enseñar. Y hoy quería enseñaros algo realmente diferente, ¿vale? Un personaje realmente diferente. Vamos a comprar el Master Kaioken. Vale, perfecto. Lo tenemos todo aquí comprado. Creo que tengo una transformación nueva. Master Kaioken. Ultra Instinto, Baby Corruption. First Time Super Saiyan. No. El Master Kaioken puede estar bien. Bien, chicos, os voy a enseñar un nuevo personaje. He subido el vídeo bastante tarde. He subido el vídeo bastante tarde porque, hay una cosa muy importante que quiero enseñaros. Bueno, antes de enseñaros, os voy a enseñar lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a jugar esta misión, ¿vale? Es una misión nueva, es una misión secundaria. Como veis, el enemigo es curioso, es un enemigo que no se conoce. Pero eso lo haremos en la siguiente misión de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy lo que voy a enseñaros es básicamente algo realmente increíble. Algo realmente, realmente increíble, que es nada más y nada menos, ahora lo veréis, que un personaje que conocéis vosotros, un personaje que ha salido en alguna edición de Dragon Ball Xenoverse 2, como, bueno, de Dragon Ball Xenoverse 2, en alguna edición de videojuegos de Dragon Ball. ¿Cómo es? Bueno, es que estos personajes son un poco raros, ¿no? Este sería el personaje que nos vamos a encontrar en la misión que jugaré mañana, ¿vale? Hoy vengo a hablaros de Vegeta Super Saiyan 3. Realmente brutal. Realmente brutal, brutal, brutal. Mirad los diseños de Vegeta en Super Saiyan 3. Yo quiero probar este, que se transforma en Super Saiyan 4. Y después de este, me gustaría probar este, ¿vale? De momento voy a probar este en Super Saiyan 3, por ejemplo, contra Goku. Me da igual sinceramente que esté Goku, pero quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo para ver cómo es, para ver cómo funciona el personaje y para ver cómo va la transformación, que es muy importante la transformación en estos casos, en estos vídeos, ¿vale? Vale, está hecho. Vamos a intentar recargar todo aquí. Me da igual, lo que me haga. ¿Qué? ¿Os gustaría? Qué guapo, llegar a tener un Vegeta Super Saiyan 3. Sería muy guapo. Bueno, videojuego donde salió Vegeta en Super Saiyan 3. Pues bueno, en el Dragon Ball, en la saga Raging Blast. Ojo, aquí lo tenemos en Super Saiyan 4. En la saga Raging Blast, Vegeta sale como personaje en Super Saiyan 3, al igual que un Broly en Super Saiyan 3, quiero recordar. Esto es lo que le hace falta a un Xenoverse 3. Que los personajes... ¡Ah! Perdón, que los personajes se transformen. Que los personajes se transformen sería brutal. Vale, hemos pillado. Incumen Attack, que le ha dado. La ráfaga de volei. Vale, que no le he dado. No le he dado la ráfaga de volei. Y quiero probar el otro Vegeta, porque creo que el otro Vegeta puede aportar algo, ¿eh? ¿Cómo te hago? Si no me parte la cara. Vaya, hombre.
Se pone tonto, ¿eh? ¡Qué pelea! Se me pone tonto. No sé si voy a poder probar, el otro Vegeta. Se me está poniendo tontito. Vale, lo he reventado. Bien. Este, hola, qué guapo. La imagen, me ha encantado. Captura para adentro. Bien, vamos a cambiar de personaje. Algo que quiero enseñar aquí ahora mismo es el Vegeta. Vale, este, porque se transforma en Super Saiyan Goku y Super Saiyan Blue. Y eso puede estar bastante... Eso puede ser bastante épico, ¿eh? Voy a utilizar a este Goku que utilizaron... Bueno, que añadieron en... Dragon Ball Xenoverse 2 en el DLC. Creo que en uno de los DLCs, no me acuerdo cuál exactamente, pero en un DLC añadieron este personaje. Y está bastante bien, ¿eh? Está bastante currado. Vale, Vegeta super, contra Super Saiyan God Goku. Vale, al principio. Mierda. Ah, este no recarga aquí. A lo mejor con eso ganamos ki. Vale. Recuperación de ki. Puede estar muy guapo esto, ¿eh? Vale, Super Saiyan Blue. Vale, la pelea de los Super Saiyan Blues. Vaya, hombre. Vale, que me vaya dando. Porque mi intención es recargar el ki. Mi intención es que sí, que me dé. Pero recargar el ki. Vale, yo creo que ahora... Ah, porque Super Saiyan Goto a lo mejor es después. Creía que el Super Saiyan Goku iba a ser después, pero no. Cosa rara. Super Saiyan Goku, Super Saiyan Blue. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, las imágenes del personaje me gustan. Bueno, chicos, básicamente ese es el Vegeta que quería enseñar. Un Vegeta en Super Saiyan 3, un Vegeta bastante épico, un Vegeta bastante currado. Y que, bueno, en su defecto, tenemos la versión Super Saiyan 3, como voy a enseñar aquí en el modo foto, ¿vale? Tenemos la versión Super Saiyan 3, que está muy bien, que está muy chula. Y que quiero que valoréis. Quiero que valoréis porque creo que merece la pena esta versión. Yo creo que esta versión merece bastante la pena. Yo creo que esta versión tiene que verse y tiene que estar currada. A mí la que más me gusta es la que he comentado ya. Con esta tenemos también la versión Super Saiyan 4, pero la mejor, la que he enseñado yo, sin duda. Chicos, si os gusta este vídeo podéis darle al botón de like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y por supuesto, seguirme en el canal de Twitch y en el canal secundario de YouTube, ¿vale? Donde hacemos directos del FIFA y demás. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Como hacéis siempre, Saiyans, porque es brutal veros aquí y que estéis conmigo. Es realmente... realmente increíble, realmente brutal. Mira, ahí lo tenéis. Es que es increíble este personaje. Es increíble. A mí me encanta este personaje. Me encanta muchísimo este personaje. Es brutal. Pues nada, Saiyans, ya sabéis. Disfrutar de Vegeta Super Saiyan 3, como estáis viendo aquí en la imagen. Que es realmente brutal. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Como siempre, muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Por cierto, ahora directo en el canal secundario que tenéis en la descripción de FIFA. Estaremos jugando al FIFA. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao.